Pues vamos buscando el caso, ¿verdad? Que está por aquí, por el bosquecito. Acompáñenme, vamos a ir a ver el caso. Es un caso nuevo, ¿verdad? Pues ya llegamos a la casa donde venimos, ¿verdad?, a visitar. Y vamos a ver a la señora, a ver cómo se encuentra, quién es, qué tiene, qué no sé qué. Buenas tardes. Buenas tardes, paso adelante. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, mamá? Mi nombre es Juana Leticia Pérez. Juana Leticia Pérez. Sí, muy bien, un permiso. No, que no tenga pena. Gracias, mamita. Hola, beba. Hola, preciosa, ¿cómo se llama? Merari. Merari. Ajá. ¿Y la nena? Lisbeth. Ah, ajá. Bueno, dos nenas. Sí, tiene. Mire, gracias a Dios. Uh-huh. Sí, ¿y usted cómo se llama, mamá? Juana Leticia. Ah, Juana, sí. ¿Verdad? Doña Juana, ella es una señora que. No sé ni dónde pone. Que tiene muchas necesidades. Pues sí. Ella nos va a contar sus necesidades que tiene, ¿verdad? Porque yo es primera vez que vengo aquí a visitarlos. Y como pueden observar ustedes, su techo es de puro manaco. O palma, no sé qué es, pero es pura hoja. Y me imagino que cuando llueve, les gotea. Y ellos ahí tienen sus dos camitas. Y solamente con eso cuentan. Entonces ahora usted sí me puede explicar qué son las necesidades más que usted tiene, mamita. Pues, ¿tiene algún enfermo? Sí, ¿gana muy poco su esposo? Sí, viera que sí, se me enferma mucho. ¿Quién? Mi esposo. Ah, ajá, ¿y qué tiene él? ¿Cómo pues, se llama él? Él se llama Siriaco Sotz. Doña Juanita y don Siriaco. Ajá, uh-huh. Sí. ¿Y él qué tiene? ¿De qué padece él? Pues fíjate que padece mucho de los calambres en los pies. Ah. Sí, igual mi nena se enferma mucho con dolor de estómago, como gasto. Uh-huh. Va y cuando puede, él puede trabajar. Cuando no, pues se queda en la casa, ¿verdad? Y ahí miramos nosotros que saben que pobremente pasamos. Le digo a él porque no tengo dinero para llevar con un médico. ¿Qué? Pues la mera verdad, somos pobres, como se pueden dar cuenta, uh-huh. Mire. Y gracias a Dios, pues cuando puede trabajar, se va, ¿verdad? Y cuando no, pues se queda en la casa, porque me da pena, pues, que así se vaya él. Y está enfermo, ¿verdad? Ajá, ¿y cuántos ajá. años tiene él? Él tiene 23 años. Es bien joven. Sí, viera que sí. Uh-huh. Ajá. Y hace falta mucho potasio. ¿Verdad que sí? Ajá, pero como no tenemos mucho dinero de uno para comprarle, dicen que sea su remedio, ¿verdad? Sí, pues. Ajá, lo que gana es poco, pues no gana la mayoría, ¿no? ¿Y él trabaja en corte de caña? Sí. Ah, ajá. ¿Y no toma mucho de esa pastilla? No, vea que no consume eso. ¿No? No, gracias a Dios que no consume a pastilla él. Ah, ajá, bueno. Saber por qué parece mucho en los pies. Ajá, y viene a tarde. A sí, las 8. 8 de la noche. Sí. Y se va de madrugada. De madrugada, 4:30 ya está. Sí, ajá, pues. Y usted sí le pone su comidita. Y sí, ajá. Le pongo su comida. Que pobremente le di a él. Le hago sus tortillas, pues, para que se vaya. Ajá. Sí, sí. Ah, bueno. Ajá. ¿Y qué hacen para la alimentación, ma? Pues viera que con lo poquito que ganan, que pobremente los videos de mis hijos, digo, yo ese procuro, yo pues para ir un día comemos y un día no comemos. Mi ajá, vida. Y a mí me da pues pena, pues, porque me da tristeza mis hijos un día que no comen ellos. Exactamente. Yo me pongo triste por eso. Yo a veces digo, ¿dónde voy a traer, Dios mío, para darle a mis hijos? Ver a mi esposa enferma. Yo míreme, mira aquí solita,
como no es propio mío, ¿verdad? Cuando llueve me da pena todo este negro. Aquí en la noche me da miedo. De puro nylon. De puro nylon. Y no tengo pila. Y aquí malla, ¿verdad? Aquí pura malla, Y por eso yo, como digo, me pongo a pensar por mis hijos. Digo, ¿qué vamos a hacer? Un día no comen ellos, yo me pongo triste. Sí, pues. Se pone triste y afligida, ¿verdad? Porque dejar con hambre a un niño es lo peor. Sí, es cierto. Va ahí de puro nylon, es ahí, arriba. ¿Y aquí alquilan, mamita, o...? No, aquí posando está. ¿Posando? Sí, posando está. ¿No es de usted? No, no es propio de nosotros. Ay, y cuesta mucho. Yo de lavar vengo, ve, porque no tengo pila, ni es propio mío allá. ¿Usted se va a lavar lejos? Sí. ¿Algún río? No, con mi mamá. Yo así hago, ve. Ahí está su bañito de ropa, miren. Ella venía con su ropa, dice, de ir a lavar allá con la mamá. Porque aquí no tiene ella pila, no tiene ella agua. ¿Y qué hacen para beber agua, mamá? Ahí pedimos un poco con la vecina que nos regale, vamos a traer nosotros. Bueno. Sí, porque no es propio de nosotros. Exacto. Pero miren, bajo tanta pobreza que ellos tienen, pero bien limpio, muy bonito. Y la nena también limpia, tan chula mi madre. Y sus camitas bien arregladitas, bien tendiditas, bien limpias. Eso es lo que nos encanta, ¿verdad? Ellos solamente cuentan con sus dos camitas y su ropero. Y la casita donde viven, pues, que da mucha pena, ¿verdad? Sí, yo no. Si en ustedes estuviera poderlos ayudar, nosotros se lo vamos a agradecer mucho y Dios los va a bendecir de gran manera. Porque pónganle de que este caso sí es impactante, pues, porque por las niñas, ¿verdad? Más que todo, por motivo de que ellas no tienen la culpa de estar sufriendo tanta pobreza. Y aquí es donde cocina doña. Aquí es donde se cocina, ¿verdad? Sí, aquí cocino yo. Es su polletón. Sí. Pues como pueden observar, aquí como ya no alcanza mucho lo que es la luz, ¿verdad? Le estamos enfocando ahí, en donde ella cocina. Ese es su folletón. Esa es la leñita que ella usa. Puros chiribiscos. Así le llamamos aquí nosotros a la leña así bien delgadita, ¿verdad? Y entonces, sí, como les decía, ¿verdad? Que si hay alguien que les pueda tender la mano, que lo hagan, pues, porque ella necesita mucho. Más las nenas, por las nenas hay que hacerlo, ¿verdad? Porque ellas son las que sufren estas consecuencias. Entonces, esto fue para mí un gusto venir a visitar a doña Juanita y a sus dos niñas, ¿verdad? Y entonces, si en ustedes están las posibilidades de poderla ayudar, muchas gracias, que Dios los bendiga. Y el canal de Wiros Chispús le trae nada más una su bolsita para que ella se prepare su tiempo de comida, mi mamá linda. Va, gracias, Dios te lo bendiga siempre. Y a todos los que me miran, ¿verdad? Yo les ruego su apoyo, les suplico que me ayuden, ¿verdad? Porque a mí, la verdad, nosotros posando está, cuando llueve, hace aire, todo el negro se levanta y yo pues no puedo correr porque aquí nadie, por uno, solo uno, ¿verdad? Les ruego, les suplico que me ayuden, por favor. Yo soy pobre, como pueden ver, el negro a veces se pica, no aguanta el humo del fuego. Y así pasamos con mis hijas, que pobre, digo yo, porque así viera, pues yo los agradezco mucho, todos los que me están viendo. Ayúdeme, yo sé que Dios un día se los va a pagar, yo no voy a poderle pagar, pero Dios sí los va a recompensar. Todos los que me miran en ese canal, ¿verdad?
suplico sus apoyos, como se pueden dar cuenta ya. Que aquí puro almanaco y veces que se puede pudrir y se cae encima de nosotros. Eso es lo que me da miedo a mí por mis hijas, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y cuando llueve, ¿no entra el agua ahí por la hoja? Solo un lado, como ya tiene hoy, entra el agua. Entonces ponemos un bañito aquí. Sí, pues, ajá, por ahí le cae la gotera. Sí, ajá, donde está el nylon. Ah, bueno. O sea que tiene nylon encima. Sí, tiene nylon. Ay, mi madre. Ajá. ¿Y eso no junta alacranes? Pues viera que nosotros nos da pena, pero yo le digo a él qué vamos a hacer, pues, ¿en dónde vamos a ir nosotros, verdad? No tenemos propio. Pues, viera que sí, junta bastante alacrán. No hace mucho matamos una culebrita por ahí. ¿Ves? Ay, el Dios caminito. Mío. Yo iba tirando mi basura, salió en mi camino. Ajá, y pues mucha tela de araña. Ve, a mí me da pena por los patojos, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Vaya, la tela de araña se quita, pero los alacranes. Ay, sí, son. Es cierto, da mucha pena uh-huh. eso. Ajá. Sí, ah, bueno. Cómo está todo atrás forrado de Nike. Uh-huh. Ajá, es cierto. Viera usted, cuando hace mucho aire, levanta el Nike, ay Dios. Sea la pena mío, pues, por mis hijos. Uh-huh. Ajá. Así. Sí, da pena, pues, sí. Da miedo. Sí, da miedo de noche, y yo a veces pues, me quedo solita yo con ellos. Ajá. Ajá, sí, viera, pues. Mi madre linda, doña Juanita, ¿y usted está planificando, mamá? Doña Juanita, ¿y usted está planificando para ya no resultar embarazada ahorita por el momento que las niñas están pequeñas, pues, y ya ve que las penas que se pasan y su esposo enfermo? Entonces es mejor planificar. Sí, es cierto. Me estoy planificando, pues, porque mis hijos, pues, son muy chiquitos y la pena que pasamos nosotros. Mi uh-huh. esposo se enferma y, como les digo, pues, día comemos y ya no. Entonces, mejor que sí me estoy planificando, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una pena para ellos que uno, pura pobreza, uno los trae al mundo. Entonces, mejor me estoy planificando, ¿verdad? Porque mi esposo, pues, como vuelvo a decir, se enferma mucho y mucho falla en su trabajo. Todo su dinero que gana no es la cantidad, ¿verdad? Aunque lo poquito, pero comemos. Uh-huh. Ajá. Ah, bueno. Sí. Entonces, yo doy por terminado este video, esperando en Dios de que hayan suscriptores que se toquen el corazón, que Dios les toque el corazón, ¿verdad? Para que manden las ayudas a doña Juana. Y a las dos niñas, tan linda, bien dormida, ahí. Qué pena tienen los niños no saben las penas ni los peligros ni nada, ¿verdad? Pero como pueden observar, la nenita está bien dormida y linda. Pero que Dios bendiga a estas niñitas pequeñas, ¿verdad? Y que Dios permita que estén en posibilidad de los suscriptores lindos y que puedan ayudarlos en este sentido, ¿verdad? Porque sí están. Esa es su puerta, mamá. Sí, sí. Miren la puerta que tiene. Bájela. Esa es su puerta. Y así duermen, mamá. Sí, así durmimos de puro nylon. Ay, mi corazón. Ajá. Y esta, con esto más o menos asegura. Sí, con eso más o menos. Ajá. Uh-huh. Esta era de cuna, ¿verdad? Ajá, es un hueco. Sí, pues. Viera usted. Ay, no, Dios mío. Ajá. Pues, Dios permita, ¿verdad? De que Diosito lindo toque corazones y puertas de bendición para que las ayudas vengan por estas niñitas preciosas que ellas no saben de nada, ¿verdad? Y que Dios le ilumine el pensamiento a doña Juanita de que debe de estar planificando para ya no traer más niños a sufrir, pues, porque esto es un sufrimiento para ellos. Claro que son la alegría del hogar, pero uno no los quiere ver sufrir a ellos. Entonces, es mejor, ya que tienen solo dos, mamita, sí, que ahí. Sí, es pues. Ajá. Bueno, entonces ya doña Juanita ya les dijo a ustedes, ¿verdad? Que les suplicó de que si la pueden ayudar, pues bienvenidas sean todas las ayudas que le vengan.
Y yo los invito a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que más nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Juanita. Adiós, gracias. Bueno, adiós, mamita linda. Adiós, mi amor. Mi vida, ella todavía le da pena y vergüenza, mi corazón. Yo me voy a llevar esos pollitos. ¿Me los llevo? ¿De quién son de ellos? Sí. Uh-huh. Tan chulos los pollitos. Yo me los voy a llevar. ¿Me los regalas? No. Tan linda ahí escondiendo la carita, pero sonriente. Sí. Dios, mi madre linda. ¿Cómo me dijo que se llama? Merari. Ah, Dios Merari. Adiós, Merari. Dios, mami. Dios, mamita. Adiós, Merari. Ahí nos vemos. Feliz día, feliz tarde. Gracias. Ahí nos vemos, mamita. Ahí, como pueden observar, ahí viven otras personas. Y ella vive en este de aquí, que es su casita y su puerta. Entonces, esperamos en Dios, ¿verdad?, de que esas ayudas vengan. Y hasta una próxima. Dios, gracias por vernos.